bienvenidos a este espacio. Gracias por venir, gracias por responder a nuestro llamado. Vamos a dar inicio a este espacio de diálogo que se encuentra dentro del marco del primer encuentro de estudiantes de Filosofía y Educación, Filosofía para la Paz, que ha sido creado por el, semillero de investigación GASCUA. Somos un grupo de estudiantes y egresados del programa de filosofía que estamos interesados en explorar estas líneas y estos puentes entre la filosofía y la educación y en aterrizar esto a la actualidad, que es algo que solemos pecar los filósofos, de quedarnos hablando de cosas de hace 200 años y no hacer estos aterrizajes a este aquí y a este ahora. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar este espacio de diálogo, y la pregunta que nos trae a nuestros ponentes el día de hoy, la pregunta que nos convoca es: ¿qué retos enfrenta la formación para la paz en Colombia? Gracias. Muchas gracias, Carolina. Originalmente teníamos tres invitados, pero Camila de Gamboa no puede asistir hoy por asuntos de fuerza mayor. En su lugar, bueno, continuamos, contamos con Alexis de Grey, profesor asociado del Departamento de Sociología, doctor en Historia de la Ciencia de la Imperial College London, institución en la que cursó también una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia. Es magíster en Ciencia Física de la Universidad Nacional de Colombia. Su pregrado lo hizo en la Universidad de los Andes en Física. Y también contamos con la compañía de Lorena Riaño, que es filósofa egresada de la Universidad Nacional, con estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana. Y en la actualidad está finalizando una maestría en Estudios Políticos en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Desde hace 2 años hace parte de GASCUA, Grupo de Investigación en Filosofía y Educación, y ha participado activamente en la línea de Educación para la Paz. En su trayectoria profesional ha tenido la oportunidad de ser profesora de Filosofía y Sociales en el Programa Nacional, y desde hace 8 años es profesora de Filosofía, Política Global y Teoría del Conocimiento en el Programa de Bachillerato Internacional, actualmente en el Gimnasio Campestre Los Cerezos. También ha colaborado con la firma Simples y Conceptos como asistente de investigación en los proyectos 40 años del secuestro en Colombia y el informe sobre desapariciones forzadas. Estas experiencias la han llevado al convencimiento total de la importancia de la filosofía en la educación de los ciudadanos y de sus aportes a la construcción de la paz, pues como dice ella, la filosofía es una experiencia vital que nos transforma y puede ayudarnos a vivir mejor como sociedad. Muchas gracias, profesora Alexis, muchas gracias, Lorena, por aceptar la invitación. Pues para empezar, me gustaría que nos contaran al respecto sobre qué elementos aporta la formación para la paz al escenario social y educativo actual. ¿Es necesaria una regulación de la formación para la paz? Sí, si me permiten, yo, más que ir respondiendo pregunta por pregunta, porque me parece más difícil, sugeriría, porque no leemos, perdón, me atrevo a hacer esto siendo solamente invitado, porque no hacemos todas las preguntas y nos referimos a todas las preguntas a lo largo de una primera presentación, si les parece. Sí, para ir, digamos, para que haya algún tipo de hilo conductor en lo que hemos preparado. Listo. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Qué elementos aporta la formación para la paz al escenario social y educativo actual? ¿Es necesaria una regulación de la formación para la paz? La segunda pregunta sería: ¿considera que la formación para la paz debe ser un eje transversal en la educación en todos los niveles? ¿O considera usted que debe consolidarse como una disciplina particular, entre otras como ciencias sociales, física, economía, filosofía, etcétera? La tercera pregunta es: ¿cuál es el sentido y alcance de la formación para la paz en una sociedad que se ha formado en un contexto de conflicto irregular? Y la última, que es opcional: ¿qué oportunidades y mecanismos pueden nutrir la formación para la paz para enfrentar los retos que se le presenten? Bueno, yo voy a empezar
agradeciendo al grupo por la invitación y por obligarme a hablar de dos temas que me parecen muy difíciles de educación y paz, y me parecen muy difíciles por su naturaleza, pero sobre todo porque son asuntos que atraen la mayor cantidad de lugares comunes, de generalidades y de descripciones basadas en nuestros prejuicios, en nuestras experiencias frustradas y en nuestras utopías. Entonces, como seguramente voy a seguir esa tradición de lugares comunes, les pido disculpas de antemano. Pero lo que sí les puedo decir es que ha sido un ejercicio muy interesante para mí personalmente, porque tuve que regresar a mis lecturas de época de formación de filosofía de Habermas, de la filosofía feminista, etc. Y hacía mucho tiempo que no escribía o intentaba escribir en una cierta clave de filosofía, sin pretender, por supuesto, que pertenezco a este gremio. La segunda razón es que de filosofía. Lo digo habiendo dado un par de cursos en el programa de filosofía de acá, y han sido cursos sumamente exigentes, y porque desde la historia de la sociología, a pesar de lo que voy a decir que controvierte esto, hay una cierta sensación de que cuando hablamos con los filósofos hablamos con hermanos mayores. Entonces voy a empezar con tres premisas y voy a utilizar una forma, digámoslo así, propositiva. Es decir, como es una conversación, y por lo que precisamente voy a tratar de defender una forma de educación política, pasa por conversación. Más bien voy a soltar algunas proposiciones que espero tengan un hilo conductor más o menos coherente y sobre la cual podamos discutir. No espero ser provocador, sino enunciar algunas ideas. Las tres premisas son las siguientes. La primera es: el proceso educativo es una conversación. Es decir, es una discusión entre personas que respetan unas reglas del juego, cuyo significado y aplicación dependen de prácticas sociales. Y aquí, por supuesto, me imagino que se les ha venido ya a la cabeza el trabajo de Wittgenstein sobre el seguimiento de reglas. Mi interés, y aquí me refiero a, quiero hablar desde dónde hablo, mi interés en este problema, en este conocimiento, es que la educación, o es la educación para la paz, como no es que es el siguiente, la educación para la paz me interesa en el marco de un problema más amplio, que es la educación política. Y la tercera premisa es que siempre se enuncia desde una identidad, desde un lugar y desde un tiempo específico de los cuales depende el significado de las proposiciones y sus consecuencias. Eso también resonará sobre todo a quienes han estado interesados o interesadas en la epistemología feminista de Donna Haraway o de Sandra Harding o de Helen Fox Keller. Quiero empezar este relato con dos viñetas. Primera viñeta: uno de los mejores profesores que me han tocado, yo tengo dos o tres en la cabeza, voy a hablarle de dos de mis tres profesores que asignaron lo que intelectualmente y espero éticamente ha sido mi carrera académica. Uno de ellos es el profesor Hasok Chang.
profesor de filosofía de la ciencia en aquella época en la University College of London, hoy en día en la Universidad de Cambridge. Y la viñeta es la actuación, tiene que ver con la actuación, lo que hoy en día llaman, la performance, que a mí no me gusta mucho ese anglicismo, pero para entendernos. Es decir, la actuación de él como profesor, el rol de autor y actor que estudia y enseña. El caso que tal vez me sirve para ilustrar lo que yo vi, y es importante esto, no solo lo que él nos enseñó como contenido, sino lo que yo vi, fue alrededor de, por ejemplo, el problema del progreso de la ciencia, problema clásico de la epistemología, si la ciencia avanza o no avanza, y cómo avanza, si se sabe más, se sabe menos, etc. Ese no es lo que me interesa. Me interesa es, nos tuvo que presentar, por supuesto, muy distintas posiciones ordenadas de manera cronológica. El círculo de Viena, el verificacionismo, luego Popper y su respuesta y el falsacionismo, luego Kuhn y los paradigmas. Lo que era sobresaliente del profesor Chan e inolvidable era que era un, lo que aquí para esta ponencia voy a llamar, un profesor esquizofrénico, es decir, o bipolar o tripolar, como lo somos todos. Es decir, Hasok era capaz de convertirse en el salón de clases en Moritz Schlick, o en Karl Popper, o en Thomas Kuhn, dependiendo de lo que estuviera enseñándonos. Y por supuesto, cuando nosotros estábamos en esa clase, tratábamos de buscarle grietas al argumento de cualquiera de ellos, y él con una gran maestría defendía cuando le tocaba Popper, y nosotros utilizábamos argumentos kuhnianos, y cuando defendía a Kuhn contra nuestros argumentos popperianos. Esa es la primera viñeta. La segunda viñeta sucede en la promoción de aquel lejanísimo año, mucho antes de que cualquiera de ustedes hubiera nacido, en 1987, en el Colegio Italiano Leonardo da Vinci, aquí en Bogotá. En ese año se gradúan tres personas que van a estudiar física pura, de un total de 40 estudiantes. ¿Eso qué significa? Significa que eran, o éramos, el 9% de la promoción dentro de estudiar física, un fenómeno notable. Todos terminan la carrera de física y todos hacen carreras ligadas con la ciencia. Para tratar de entender, hay que hablar de otro profesor. En este caso es el profesor Carlo Federici, era rector del colegio en ese momento. Algunos sabrán probablemente que fue profesor de aquí, de la Universidad Nacional, uno de los introductores de la matemática moderna, un alumno de Peano. Pero lo interesante con el profesor Federici era que era un profesor, como yo lo recuerdo, era un profesor de ética a partir de la lógica matemática. No es casual, y por supuesto quienes tuvimos el privilegio de ser estudiantes de él, que cuando vimos hablar a Athanasopoulos nos resuena profundamente lo que le oímos decir al profesor Federici. Es decir, que Athanas en muchas cosas ha sido muy original, en las de fondo el original ha sido el profesor Carlo Federici. Recuerdo, para cerrar esta viñeta o para ilustrarla, dos preguntas que él se hacía. ¿Por qué no se respetan las reglas? Y él decía, porque no se entiende su lógica y su función en el sistema en el que se desarrolla, que puede ser la matemática o la convivencia y la vida en comunidad. Y nos daba dos ejemplos.
uno que provenía de la matemática. ¿Por qué los niños en algún momento, o las niñas, se alejan de la matemática? Y estoy seguro que todos van a recordar el momento en el que los introdujeron a los fraccionarios y a la división. Todo iba muy bien con la suma, con la resta, con la multiplicación. Cuando metieron la división, ahí dejamos de entender. Y nos alejamos. ¿Y por qué nos alejamos? Porque nos rompieron las reglas con las que veníamos. No hay relación más allá de que la división es el inverso de la multiplicación. Atado a eso, el profesor preguntaba en una de las no eran clases formales, debo decir, eran unas reuniones que se hacían los sábados en la mañana con un grupo pequeño, tenían varios grupos, había un grupo que fue cuando yo conocí a Antanas, todavía profesor, no era sino un profesor de acá, nosotros salíamos los más jóvenes y entraba Antanas junto con el actual vicerrector a la casa del profesor y alrededor de la mesa del comedor él nos enseñaba o discutíamos lógica. El otro ejemplo que ponía eran las reglas de tránsito y preguntaba ¿por qué hay que regularse y evitar quedar en la mitad de un cruce cuando cambia el semáforo? Porque eso no se hace, porque no se autorregula, porque probablemente no estamos enterados, no nos estamos dando cuenta que al hacer eso no es que estemos violando una regla, sino que además esa violación tiene una consecuencia sobre nuestro propio interés. Puesto de una forma distinta, hace un par de el año pasado, saliendo de Nueva York, vi un cartel a la salida de una vía muy congestionada que decía lo siguiente, lo copié porque me pareció perfecto y me recordó eso. Si usted está en este embotellamiento, en este momento, técnicamente usted es parte del problema. Bien, la tesis que quiero defender es que la educación para la paz, para la democracia, para la libertad, pasa por la generación de actitudes y habilidades basadas en dos elementos. Uno, la capacidad de entender, de construir y respetar los acuerdos y los consensos. Y dos, el sentimiento, y esta es una palabra muy complicada en términos filosóficos y políticos, el problema emotivo, pero creo que es central, el sentimiento de compasión y solidaridad política, donde voy a entender compasión en palabras del filósofo Javier Suárez, en un artículo del 2008, donde dice que compasión se comprende, bueno, lo dice en su artículo, compasión se comprende como experiencia compartida de la miseria y la solidaridad política como actitud cuya finalidad última es la felicidad total de los hombres. Ahora bien, para desarrollar eso, la educación política, sostengo, es un campo en el que desarrolla lo que Pierre Bourdieu llamaba el hábitus. Hábitus entendido como las estructuras mentales que sirven para aprender a moverse en el mundo, tanto social, pero si uno lo amplía, también en el natural. Ojo, estructuras mentales no se reducen únicamente a racionalidad objetivo, a la racionalidad objetivista que ha sido tan discutida, sino aquello que pasa por las distintas formas del entendimiento. Esas estructuras se producen y se alimentan de prácticas sociales y tienen un carácter colectivo e individual. Es decir, por un lado conforma el mundo, el hábitus o esas estructuras conforman el mundo, producen el mundo porque es a través de cómo lo interpretamos. Pero además el hábitus individual es producido por el mundo social. Así, la educación en cualquier disciplina constituye éticas en plural y morales a través de tres dimensiones de práctica didáctica. La primera, la producción, transmisión y traducción de datos, información y conocimiento.
es decir, aquello que es útil para técnicas de pronóstico y de predicción y control, como la llamaría Habermas o Popper. Segundo, y aquí sabrán mucho mejor que yo ustedes que estoy siguiendo a conocimiento e interés de Habermas. Segunda dimensión, la formación de maneras. La primera, la información. Segundo, la formación de maneras de relacionarse con esos elementos mentales, con la naturaleza, con los artefactos que construimos, esos que llamamos tecnologías o técnicas, y con los otros humanos o sociedad. Esa formación tiene como objetivo el esclarecimiento del sentido, es decir, de la comprensión de nuestra situación en el mundo, dónde, cómo y por qué nos situamos. La tercera dimensión es la construcción de nexos legales, cómo se organizan las sociedades, pero también cómo se desorganizan o se subvierten, es decir, el estudio del poder. Habermas identifica esas tres dimensiones como categorías de conocimiento, las cuales están atadas respectivamente a los siguientes intereses: el técnico, el práctico y el emancipatorio del conocimiento, su crítica a la ontología. Luego podríamos decir que la educación, por consiguiente, podríamos decir que la educación política, que no he definido y probablemente no defina, sino en la discusión, permítanme utilizarla de esa manera, vaga todavía. Podríamos decir que la educación política está compuesta por dos elementos: el contenido, llamémoslo así, la esencia, y la práctica, la forma. Pero lo que es interesante es que ambos componentes se coproducen, es decir, que, como dicen de la política, la forma es el fondo y el fondo es la forma. ¿Cómo se relacionan esas categorías habermasianas? ¿Hay alguna distinción práctica entre ese tipo de conocimientos o categorías que uno podría clasificar como ciencias naturales, ciencias histórico-hermenéuticas y ciencias sociales? O, para ponerlo en términos más cercanos, en términos de materias de colegio, o materias en las que están divididas las instituciones, ¿dónde recae la construcción del ciudadano? ¿En las ciencias naturales, es decir, en la técnica, en la historia y en la filosofía para la supervivencia, o en la sociología para la emancipación? Claro, hay una pregunta, por supuesto, es una pregunta retórica, y se imaginarán hacia dónde voy. ¿Qué tipo de conocimiento, para ponerlo de otra forma, requiere un ciudadano que quiera vivir en y contribuir a un sistema democrático, donde los valores sean la paz, la igualdad, la seguridad y la libertad? Y yo quiero sostener que la construcción de una sociedad pacífica, libre y democrática requiere cultivar estructuras mentales y sociales, o sea, hábitos, que reconozcan que no existe una jerarquía epistemológica entre la ciencia, la racionalidad y las creencias. Eso significa reivindicar hasta cierto punto la propuesta popperiana según la cual todos los conocimientos son provisionales, pero con un elemento adicional que Popper disputa contra Kuhn, y es que los conocimientos están basados no solo en las percepciones y en las proposiciones lógicas y sus contrastes empíricos, sino una compleja madeja que contiene a estos más los valores y las creencias. Bien, ¿cómo vincular esto con el problema de la educación política, con la educación para la democracia y para la paz? Empezaría diciendo que la democracia, como la paz, son formas de convivencia que se aprenden, que se deben aprender, que se deben repasar y se deben recrear permanentemente.
es un ejercicio que no tiene fin, terminación. Como enseña Raymond Williams, los proyectos culturales hegemónicos, en el sentido gramsciano, son siempre inestables y por eso requieren mantenimiento permanente. Ese ejercicio de lo que llamaría mantenimiento social de la democracia nos obliga a reconocer el punto sobre el que quiero subrayar. Y es que alfabetización no es lo mismo que educación política. Alfabetización política no es lo mismo que educación política. La educación política implica desarrollar, repito, hábitos que también se aprenden y son los más... Perdón, disculpen. Hay una condición necesaria, pero no suficiente para la educación política, y es tener información pertinente y lo más honesta posible sobre aspectos formales de la vida en democracia. Cómo funcionan las instituciones, cuáles son las reglas del juego, cuál es el alcance de las propias acciones y las de los demás, y así. Esa parte de la educación implica desarrollar hábitos que también se aprenden y son los más difíciles. La escucha activa, la curiosidad por el conocimiento y las creencias de nuestros interlocutores, el cultivo de la compasión como sentimiento moral para el cuidado de las relaciones tanto con otros seres humanos como con la naturaleza. Y eso implica partir del reconocimiento de que los demás no actúan basados en la ignorancia. No tienen un déficit de iluminación que nosotros vamos a cubrir con nuestra luz. En política científica, por ejemplo, se hace mucho ruido con la noción de apropiación social del conocimiento. En un trabajo que hicimos hace un tiempo con un estudiante, hoy en día doctor, profesor de la Universidad de Rosario, mirábamos cómo funciona la valoración explícitamente de apropiación social de conocimiento en la política de conciencias. Y aunque explícitamente se acepta allí, es decir, en la retórica, que la ciencia es un proceso, comillas, un proceso de construcción social entre legos y expertos, en la práctica, es decir, si ustedes miran los indicadores con los que miden a los grupos de investigación de conciencias o en la Universidad Nacional, la apropiación social de la ciencia es en realidad alfabetización científica. No es una co-construcción entre legos y expertos, no es una coproducción entre científicos y ciudadanos. Eso, es decir, que según esa misión, el problema del subdesarrollo es que la gente no sabe ciencia y tecnología. Modelo deficitario. Eso tiene una manifestación que acabamos de ver, la idea de que hay demasiados sociólogos, psicólogos, no sé por qué no dijo filósofos, la señora Marta Lucía Ramírez. Bueno, algo similar sucede con las posiciones políticas. La retórica desde la tribuna, es decir, para el público, de los políticos, parte del juego, es parte de cómo funciona el manejo de esa retórica y del electorado, es que el adversario es ignorante o ingenuo. Pongo dos casos. La tesis de que el calentamiento global no es producido por la acción de los seres humanos, o, segundo caso, el fracking tiene efectos negativos para el medio ambiente. Salimos del paso, quienes creemos en lo contrario, que de la discusión con que los que creen o no creen, como se dice, no creen en el calentamiento global o sí creen en el fracking, que son tontos, ignorantes
o criminales en el sentido de Bertolt Brecht, es decir, de que saben que no es cierto y aún así lo llaman verdad. Si quienes creemos que el fracking es perjudicial y la actitud industrial es peligrosa para el planeta, nos negamos a tratar de entender los argumentos de la contraparte, me temo que no podemos decir que estamos tomando una posición informada. Para que la educación política sea un instrumento de construcción de paz, se requieren estudiantes esquizofrénicos y profesores esquizofrénicos como Jasop Chan, capaces de entender muy bien los argumentos del otro. Necesitamos personas tan valientes que sean capaces de tener, y aquí cito al profesor Lissima Comparra, me gustó mucho esta imagen, de tener guerras civiles dentro de su propia cabeza y corazón y tener una pizca de escepticismo frente a las propias convicciones. Esa subestimación de las creencias de nuestros adversarios y contrarios a nuestros intereses más profundos como la globalización, como el calentamiento global, ha dejado un enorme vacío en el conocimiento del mundo social y por consiguiente en su enseñanza. La historia, hablo desde una orilla más cercana a mi quehacer, la historia y la sociología, con un prejuicio liberal, diría el historiador David Edgerton, abandonaron el estudio de las élites y de los regímenes totalitarios, salvo para condenarlos. Una anécdota: mi hija, el año pasado, un día en el Museo de la Memoria en Nueva York, viendo cómo subió el nivel de vida de los ciudadanos alemanes entre 1932 y 1940, me dice: pero entonces no todo lo que hicieron los nazis fue malo. En ese momento me di cuenta de cómo mi indignación por el holocausto y por la guerra habían cegado la comprensión del fenómeno del nacionalsocialismo. Aquí, en Colombia, y particularmente en esta universidad, estudiar a Laureano Gómez, a Nicolás Gómez Dávila, a Carl Schmitt, o analizar el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez, se hace con cierto grado de anonimato, casi de vergüenza, porque es fácil ser acusado de fascista. Y si uno enseña historia del Partido Comunista, la etiqueta es la igual pero contraria. Si alguien estudiara, y no lo ha hecho, la ideología de los grupos paramilitares, seguramente será sospechoso de justificar sus acciones. O por ejemplo, ¿qué sabemos de las acciones de la guerrilla contra los empresarios? ¿Cuál es la consecuencia de estos temas controversiales? El riesgo en que se pone a una frágil, vulnerable, pero resiliente democracia a la colombiana. Los expertos, si es que así nos podemos llamar, no entendemos el fenómeno del surgimiento de los gobiernos populistas autoritarios de extrema derecha porque lo subestimamos. El Centro de Memoria Histórica se ha vuelto un espacio del maniqueísmo moral y político, contribuye a profundizar las brechas entre las víctimas de los distintos actores armados, es decir, un espacio que niega el principio de compasión y solidaridad política. El punto con el que quiero terminar es el siguiente, y es una última tesis, o de pronto, si la logro atar mejor alguna vez, corolario de lo que está diciendo. El aprendizaje de la democracia, la educación política, requiere de mímesis, es
Es decir, de ese conocimiento tácito que se transmite a través del ejemplo. Gran parte de lo que se hace en un doctorado es aprender cómo se mueve el profesor dentro de la propia comunidad epistemológica para ser admitido y para poder ser parte del debate. Incluso para subvertir el orden. Digo esto para retomar una de las ideas con las que empecé. Y es que el hábitus no se aprende únicamente en los libros. Y ahí hay una crítica a otro lugar común en la educación, sobre todo en los últimos tiempos, de que se puede, ahora por ejemplo sucedió en Italia con el coronavirus, de que como no podemos abrir las universidades, universidades en línea. No dudo, y en mis clases soy un beneficiario de los instrumentos digitales, virtuales, etc. Pero tengo mis serios reparos a que es posible aprender únicamente a través de textos o a través de una pantalla. Entonces cierro con la viñeta con la que empecé. Yo creo que esa mímesis es lo que explica por qué un grupo de estudiantes de un colegio de Bogotá estudió física. Y era porque quería parecerse al profesor Federici. No solo como matemático, sino fundamentalmente como un ser íntegro, como un ser que sabíamos había sido torturado por los fascistas en Génova por haber sido miembro de la resistencia. No solo por lo que sabía, sino por la honestidad con la que lo transmitía, porque su mesa del comedor fue un lugar de indagación entre personas ignorantes en cosas distintas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es para mí, de verdad, un honor y un placer estar aquí compartiendo la mesa con el profesor Alexis, con Wendy. Muchas gracias a Gascúa, a todos ustedes por estar aquí, profesor Lisímaco, al profesor Raúl, que en estos momentos no está con nosotros. ¡Ay, profe! No lo había visto llegar, perdón. ¡Qué pena, profe Raúl! Bueno, yo les quiero contar un poco mi experiencia como profesora. Yo estoy, digamos, de este lado del tablero el 90% de mi día. Y desde ahí he venido cultivando una serie de reflexiones para el escenario actual colombiano, porque me parece que se necesita y porque soy una fiel convencida de que la filosofía tiene un deber nacional de pensarse a sí misma, de pensar su contexto y de darnos herramientas para poder vivir mejor. Puede sonar un poco romántico de mi parte, pero pues ustedes entenderán que cuando estaba uno con estudiantes entre los 14 y los 17 años, pues de lo único que nos podemos valer es del romanticismo para que no se dispersen tanto en las aulas. Entonces, les pido de antemano una disculpa por esta pequeña pretensión. Yo creo que voy a leerles parte del texto que tenía y lo iré comentando para ir dando respuesta a las preguntas que Wendy nos planteó. Quiero partir con algo que discutía en el almuerzo de la semana pasada con mis estudiantes de grado décimo, y es el asunto de la educación y la humanización. Teníamos una discusión en clase de filosofía en la que veíamos que convertirse en ser humano es un asunto cada día más complejo en la sociedad actual. Ellos me decían, Loreto, creo que la clave está en educarnos mejor. Y una de mis estudiantes me contaba que tenía una discusión el fin de semana con su familia acerca de las dinámicas sociales del país y después sobre el coronavirus, que pues es una amenaza global que estudio con los mismos estudiantes en mi clase de política global. La mezcla fue muy interesante. Me decía Camila, la educación es la única posibilidad de humanizarnos, Lore, porque cuando tú te educas entiendes diferente y puedes hacerle entender al otro las diferencias sin perder de vista que esas diferencias no las tienes que asumir, pero sí las tienes que respetar. Y en ese momento me di cuenta que Camila, pues,
estaba muy bien encaminada, pero también que tenía razón en algo que comúnmente los profesores, cuando estamos en las aulas de clase, pasamos por alto, y es que la educación es un proceso humanizante. Y cuando hablamos de educación para la paz y de educación política y de formación política, como lo decía el profesor Alexis, y que lo comparto, ese proceso debe ser humanizado en todos los sentidos de la palabra. Y tengo que ver como humano al otro, me tengo que ver a mí mismo como un ser humano, y tengo que ver a mi entorno con humanidad, para poder entender por qué traemos a los colombianos que estaban en Wuhan esta mañana, lo traemos esta semana, porque eso no es un desperdicio de recursos del Estado, que son muchas de las discusiones que uno encuentra en el día a día. De la misma manera, porque hay 900 nuevos desplazados en Ituango, porque nos afecta el incendio de la Macarena, y porque las lluvias hay que tolerarlas y verlas con benevolencia. Entonces, ese tipo de escenarios cotidianos es donde la importancia de la formación para la paz se hace mucho más evidente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Alexis, y es que la educación debe generarme hábitos y debe ir más allá de la alfabetización. Cuando nos enfrentamos al aula de clase, los profesores en la educación básica en Colombia nos enfrentamos a ese proceso de alfabetización todo el tiempo, y cada día con más requerimientos desde lo técnico, lo teórico y lo procedimental. Tenemos que dar cuenta de resultados, de progresos en las pruebas de Estado, de mejoramiento institucional, de seguir las políticas del Ministerio de Educación en cuanto a calidad y excelencia académica. Pero cuando miramos el día a día de los estudiantes, vemos que sus relaciones con los demás siguen siendo conflictivas, vemos que la forma en la que entienden su día a día no es necesariamente la más adecuada, ni tampoco una forma bien orientada en muchos casos, y también vemos que son estudiantes que desconocen totalmente su entorno, no saben en qué barrio están ubicados, no saben cómo la ruta llega al colegio, no entienden por qué tienen que vivir, en mi caso, el trancón de la autopista norte todos los días. Para ellos eso es inimaginable, y eso es formación política. Es que yo, como ciudadano y como sujeto, tengo que ser consciente de mí mismo, de que vivo con otros y de que estoy en un entorno. Y hacia allá considero yo que debe apuntar la educación, y la educación para la paz en particular. ¿Por qué razón en Colombia es tan importante esta reflexión sobre la educación para la paz? Porque si bien para todos los estados ha sido siempre la paz una preocupación, y de Hobbes en adelante nos quedó muy claro con la noción del Estado moderno que la paz es uno de los objetivos del Estado, en Colombia ese objetivo particularmente ha marcado el devenir histórico y político durante los últimos 60 años, porque la paz ha sido el caballito de batalla de todos aquellos que han estado en los cargos públicos de elección popular y de todos aquellos que son figura política en el país, ya sea por defender una postura o por defender otra, pero esa ha sido la búsqueda. En esa medida, pues el país sigue inmerso en unas dinámicas violentas en las que participan diversos grupos armados ilegales que cada día son más difíciles de discernir, cada día es más difícil de encontrar quién es el bueno y quién es el malo. Y la dinámica del día a día, con la información a la que tenemos acceso, hace que los estudiantes, hablo particularmente de mi caso como profesora, no tengan claro cuando se deja de ser bueno y se empieza a ser malo, o cuando los malos actúan bien. Y ese tipo de discusiones me hacen pensar que la falencia en la educación para la paz y en la formación política colombiana son bastante marcadas. ¿Por qué? Porque fácilmente uno encuentra posturas de defensa de cosas que hace un buen tiempo no se defendían. Como yo estoy en contra de que traigan a 14 colombianos que nos van a contagiar a todos y que se queden en China. Y que se queden en China porque es que el Estado tiene un déficit de 20 billones de pesos, no tiene por qué gastar dinero en esto, porque son un riesgo para el bien común. Y uno encuentra discusiones con argumentos interesantes por parte de un joven de 16 años, que obviamente no son construcción solamente de su intelecto, sino también de toda la formación que recibe en la escuela y en la sociedad, y de la que tiene de sus casas también.
Entonces, en esa dinámica, la violencia no solamente es la de los actores ilegales que vemos en noticias, o que vemos en radio, o que vemos en radio, que vemos en internet, sino es la violencia con la que entendemos a ese otro. Y la violencia con la que incluso me entiendo a mí mismo cuando no me tolero o cuando no soporto la frustración porque no pasé un examen de política, como me pasó cuando venía para acá. Mis estudiantes están presentando simulacros de exámenes internacionales y no les alcanzó el tiempo y una niña entró en ataque de ansiedad. Es una forma de violencia conmigo mismo porque no estoy cumpliendo con un determinado papel y rol que tengo que, del que tengo que dar cuenta. Y si obviamente un individuo no está bien, pues no va a estar bien en sociedad, no va a estar bien en su entorno. En la actualidad el país está viviendo un momento coyuntural, la finalización del conflicto con las FARC y la firma del acuerdo del Teatro Colón marcaron una brecha en la historia colombiana y podemos estar hoy aquí reunidos hablando de paz y de la posibilidad de la educación y de la formación política como transformador de la sociedad. Un escenario que posiblemente hace 20 años no se hubiera dado de la misma manera ni con el mismo interés. Y esa brecha en la historia colombiana y en el devenir político hace que también el delimitar el papel de la escuela sea mucho más importante hoy en día que hace 20 años. Porque si bien hace 20 años la necesidad de paz era latente y era muy fuerte, hoy en día también lo es, pero tenemos otras herramientas que no estamos usando. Una de las herramientas que surge precisamente de este posacuerdo y de estos diálogos del gobierno colombiano con las FARC es la Cátedra para la Paz. Y es una herramienta legítima, legal, estructurada como asignatura para los colegios de grado kinder a undécimo. Y es una herramienta que posiblemente no alcance a darnos cuenta de esos verdaderos ideales que debería tener la educación para la paz, entendida como formación política. Como lo decía el profesor Alexis, y es algo que quisiera decir, es importante y creo que se desentiende en el Estado colombiano. El tener una oportunidad única para construir paz en el país da inicio a un emprendimiento político que tiene como objetivo crear paz de manera sostenible, enfrentando las causas estructurales o profundas de los conflictos violentos a partir de las capacidades locales para la gestión pacífica de los mismos, nos cuenta Galtung en uno de sus textos de 1996. Y es precisamente esa posibilidad la que el Estado colombiano y la que todos nosotros como ciudadanos tenemos que asumir, la oportunidad de emprender otra formación política, una que posiblemente no esté anclada en una diferencia, en una bipolaridad que lleva a un conflicto, como nos pasó durante 60 años, un conflicto bipartidista que desencadena un conflicto armado con las guerrillas en Colombia, que terminó en un acuerdo con uno de los grupos y que en el momento tiene un grupo disidente y el ELN que sigue en la lucha armada, y el país sigue en la misma dinámica. Entonces, no pasó nada en este emprendimiento político, es una de las preguntas que yo me hacía esta tarde cuando venía para acá. No, posiblemente sí pasó. Pasó que se nos ampliaran las preguntas. Se nos amplió ese marco de reflexión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir ese acuerdo que se firma con un grupo? ¿Y cómo vamos a seguir viviendo la violencia de los otros? ¿Cómo vamos a seguir enfrentando todas las dinámicas socioculturales y sociopolíticas que día a día el país enfrenta y que nuestros jóvenes viven? Y todos de diferente forma, porque la educación en Colombia es muy, muy disímil entre el campo y la ciudad. La semana pasada llegaron a mi trabajo unas estadísticas del INPES frente a la formación de los jóvenes rurales, el colegio en el que trabajo queda en Cajicá. Y la estadística es muy cruel, solo el 8% de los jóvenes que se educan en el campo colombiano tienen acceso a la educación superior, el 92% no. Y sumado a eso, semanas atrás, el rector de la Universidad de los Andes, en una entrevista radial, dice que está sumamente preocupado porque los jóvenes se inscriben en las universidades pero no se matriculan
en la misma medida en que se inscriben y que hay que revisar cómo estamos accediendo a la educación superior. Y sumado a eso, cuando comienza el año escolar para el calendario A, el Distrito Capital anuncia que tiene una grave preocupación porque la deserción en el primer mes de clases fue aproximadamente del 15%. Es decir, los niños y los jóvenes tenían acceso, tenían cupo en los colegios, pero no siguieron después del primer mes. Entonces, cuando uno escucha esas cosas y uno se da cuenta que en el día a día la violencia sigue latente, pues la relación entre la educación, la paz y la transformación de la sociedad salta a la vista. No significa que solamente se eduquen quienes van a los escenarios educativos. Eso es algo que también al final quisiera hablar un poco. En otras palabras, para llegar a la construcción de una paz sostenible, se debe ser capaz de enfrentar las causas constitutivas de los conflictos violentos desde las disposiciones propias de la sociedad para solucionarlos. Y aquí quisiera que por un momento pensáramos realmente si la sociedad colombiana se pensó para asumirse en paz en algún momento en estos 60 años. La respuesta puede ser que sí, como puede ser que no, porque la gran mayoría, todos nosotros, vivimos 60 años en el conflicto. No conocemos una nación sin conflicto, ni las relaciones sociales ni políticas libres de la influencia de la ilegalidad armada o del Estado intentando combatirla. Entonces, el pensarnos en paz nos cuesta. El reflexionarnos como una nación sin estas dinámicas nos cuesta. Y a mí me parece que está muy bien que nos cueste, porque de ahí precisamente surge la oportunidad de armar una nación diferente, que no necesariamente va a ser ni mejor ni peor que la que ya tenemos, pero sí diferente porque va a pensar la paz y la formación política como una posibilidad que viene de la mano con la educación para transformarnos como sociedad. En esta dinámica de construcción de paz se hace necesario emprender una serie de reformas, cambios institucionales, sociales, culturales, políticos y económicos. El más importante, un cambio educativo, para lograr transformar la tramitación de los conflictos desde la violencia hacia otras dinámicas no violentas, y así lograr que la sociedad colombiana haga un intento de vida pacífica, incluyente, pluralista, democrática, participativa y que propenda por la equidad y el bienestar y la justicia social, que se supone son los elementos fundantes y constitutivos de la Constitución del 91. Entonces, el conflicto con las FARC nos sirvió para tramitar un acuerdo que nos hace pensar en la posibilidad de vivir en paz. Buenísimo resultado para la educación, la Cátedra para la Paz. Resultado real en el día a día, seguimos siendo una sociedad que tramita violentamente sus conflictos. Desde los conflictos individuales básicos de un salón de clase hasta los conflictos grandes del Estado, por la tierra, por el acceso a los recursos, por la delimitación de fronteras. En esta medida, el rol de la educación, específicamente de la educación para la paz y la formación política, es preponderante, pues es desde la educación donde se pueden generar espacios que pretendan que los seres humanos entiendan su posibilidad de convivir pacíficamente consigo mismos, con los otros y con su entorno, ya que es precisamente en las aulas de clase donde los individuos aprenden, sienten y actúan a partir de una serie de valores éticos como la tolerancia, el respeto y la equidad. Adquieren, generan y me atrevería a decir que mecanizan en muchos casos habilidades que les permiten convivir con otros que son diferentes a ellos, que tienen intereses distintos y que posiblemente conflictúan todo el tiempo. Es uno de los cuatro saberes fundamentales para la educación del milenio que propone la UNESCO, habilidades para la convivencia. Y eso, cuando lo revisamos en Colombia, en el quehacer cotidiano en las aulas, se, trans,
se transforma en un estándar de educación, en un objetivo para alcanzar en términos teóricos. Y se nos quedan de lado las habilidades que nos pueden llevar precisamente a que un ciudadano, a que un joven, el día de mañana vive en paz, o por lo menos intente resolver pacíficamente sus dificultades individuales y sociales. En Colombia, la relación entre educación y construcción de paz se evidencia por primera vez en la Constitución de 1991, donde se incluye el artículo 67, que dice: la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en el ámbito escolar, que se materializan en la Ley 115, son de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas a nivel nacional. De conformidad con este artículo y con la ley, la educación se desarrollará siguiendo los siguientes fines. Solo voy a citar el que corresponde a la formación política y para la paz. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad, son la base de la educación en el país. Eso suena absolutamente hermoso. De ahí a que funcionen las aulas, la diferencia es grande. Desde este lineamiento sobre la educación, el Ministerio de Educación Nacional diseña una serie de estrategias que se han ido renovando con el paso del tiempo para cumplir con el mandato constitucional de reconocer los derechos humanos como objetivo fundamental de la educación. Entre estas estrategias está la Propuesta Integral de Educación Ciudadana, donde a partir de un enfoque por competencias se elaboran estándares básicos para las famosas competencias ciudadanas, que tienen como objetivo educar para la convivencia y la paz, y que son evaluables en el examen de Estado, curiosamente, y que tienen una relación bastante particular en el desarrollo de las clases, y que le permite a los colegios desarrollar proyectos muy interesantes sobre la convivencia. Cuando uno revisa esto, pues uno diría, nosotros ya no deberíamos tramitar. Desde 1994 hasta el momento han pasado más de 20 años en los que el país ya no debería tramitar de manera conflictiva todo el tiempo sus relaciones interpersonales e individuales. Quienes cruzamos por las aulas de un colegio de 1994 a la fecha, deberíamos conocer muy bien los mecanismos democráticos, los mecanismos de participación, y deberíamos poder dialogar con el otro, hacer respetar nuestra postura y ser tolerante con el otro. Deberíamos tener claro el límite del derecho y del deber, porque se supone que está propuesto dentro de la Ley de Educación en Colombia. De la mano con esta iniciativa gubernamental, se han dado otras iniciativas que buscan el mismo objetivo y se evidencian en varios textos. Uno de ellos, que tuvo una fuerte presencia en las aulas, particularmente en la educación pública en Colombia, es la Cátedra para la Cultura de Paz de la Diversidad y la Creatividad, que es una publicación del Ministerio de Cultura y del Departamento Nacional de Planeación en el 2001, y buscaba que mediante una serie de talleres, desde las artes y las manualidades, los estudiantes, particularmente en las aulas públicas, tramitaran sus conflictos de manera pacífica, porque teníamos, particularmente en Bogotá, que fue uno de los escenarios donde se hicieron los estudios piloto de este texto, una fuerte lucha entre pandillas en los colegios distritales. Entonces había que solucionarlo con una cátedra. Así podemos encontrar muchos otros textos que dan cuenta de cómo enseñar la paz y los conceptos propios a ella en las aulas de clase. En Mompox se reunieron en el año 2002, después de este texto, el Ministerio de Cultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de los Estados Iberoamericanos y el Convenio Andrés Bello, y representantes de la sociedad colombiana, gestores culturales, académicos y artistas, quienes a partir del texto se encargaron de promocionar la cultura de la paz. La cultura de la paz, afirmando valores desde como la tolerancia, el respeto, la no violencia, la solidaridad y la democracia. Y se llevó a las aulas el ejercicio desde el arte de hacer arte para la paz. Este primer esfuerzo educativo en el país
a favor de la construcción de paz no estuvo ligada a ninguna propuesta pedagógica seria ni concreta que se articulara con las directrices del Ministerio de Educación, razón por la cual desapareció rápidamente el escenario educativo. De igual manera, otras estrategias para cumplir con esta serie de directrices nacionales y gubernamentales en pro de la educación para la paz y los derechos humanos se evidencian en la Política Pública para la Educación en Derechos Humanos, que junto al Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 dan como resultado la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, específicamente para el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La cito no solo porque es nuestro contexto inmediato, sino porque Bogotá ha sido líder a nivel nacional en educación para la paz y la convivencia en el aula. Entonces, la mayor parte de los estudios que se pueden encontrar sobre educación para la paz en el país vienen de ellos, vienen de la Secretaría. Esta cátedra se ha desarrollado en su totalidad en colegios públicos de Bogotá con muy buenos resultados. Según el informe de la personería, tuvo un impacto favorable en la Cátedra de Derechos Humanos y Reconciliación en la sociedad bogotana, que surge de la cada vez mejor comprensión y apropiación del tema, inicialmente por parte de la comunidad académica y los servidores públicos, y por el conjunto de la sociedad sobre la cual se entrelazan paulatinamente condiciones y variables que propician la cultura de los derechos humanos. Cita el informe de la personería de 2013. Si nos damos cuenta, aquí la educación para la paz es un tema que se aborda en clase, que abordan los funcionarios públicos en las diferentes capacitaciones que tienen, y que se remite básicamente al entender que yo, antes de golpearme con alguien, tengo que preguntarle qué hizo, porque buena parte de los resultados tienen que ver con eso. Antes de llegar a la violencia física, usted debe mínimo preguntarle al otro qué hizo. Esta serie de medidas, si bien son muy buenas y hablan bien de la intención de la nación por intentar estructurar un proceso de formación para la paz, pues oficialmente pareciera que no han dado resultados verídicos, eficaces y eficientes, porque el nivel de violencia en las aulas escolares sigue siendo alto y el nivel de violencia de la sociedad colombiana también. Entonces, ahora viene la pregunta que lideraba el encuentro de hoy. ¿Cuáles son las posibilidades y retos de la formación para la paz en el contexto colombiano? Y yo creo que la posibilidad es muy amplia. Y es una, más que una posibilidad, lo veo como una necesidad. Colombia necesita tomar en serio la educación para la paz y la formación política. ¿Por qué? Porque somos un país conflictivo. Nosotros no podemos pretender que por haber firmado el acuerdo con las FARC el conflicto desapareció. Eso no es cierto. No ha pasado. Colombia sigue legitimando la violencia todo el tiempo. Y el Estado debe asumir que esa formación para la paz debe llevar a mejores prácticas en la vida cotidiana para todos nosotros. La dupla paz y educación representa una posibilidad infinita de reconstruir el tejido social y reconfigurar experiencias cotidianas en una nación que vive un proceso de posacuerdo en medio del conflicto. Cito a Ledera, la educación juega un papel clave porque la educación es el sistema vertical, horizontal, transversal, donde los estudiantes que están en el centro de todos los procesos reciben visiones de la realidad dadas por quienes están dentro del sistema o encima de él, depende cómo se organice el sistema educativo. Quienes ostentan el poder legitiman y organizan las prácticas educativas. Por esta razón, se debe tener cuidado con el cómo se configura la educación para la paz, pues la educación suele legitimar la aceptación de la guerra como única forma válida de resolver los conflictos. Prueba de eso es que cuando se revisa el temario de sociales de sexto a noveno en las clases de historia y geografía, o ahora con la cátedra de historia independiente, el 90% de lo que nuestros estudiantes estudian son conflictos. Conflictos nacionales, conflictos internacionales.
se estudian siempre, se analizan, se revisan, y a la par, en competencias ciudadanas o en las cátedras de derechos humanos, se dan ciertas herramientas para que los estudiantes entiendan que esa no es la forma. Pero oficialmente no hay una apropiación de saberes ni un desarrollo de habilidades que nos permitan desde las aulas de clase formar ciudadanos que no entiendan el conflicto como la única forma de legitimar las relaciones entre las personas y en la sociedad. Es muy difícil. A mí me pasó la semana pasada, estaba con mis estudiantes de noveno y me preguntan, Lore, ¿y por qué nosotros solo estudiamos el conflicto en Colombia y no podemos ver los intentos de paz de los líderes sociales que están matando? ¿Por qué el énfasis del programa es ese? Pues porque, mi respuesta, el Ministerio de Educación nos da unos lineamientos y a usted le van a preguntar eso en el examen de Estado. Usted se tiene que preparar. Pero eso no es así. Oficialmente deberíamos revisar qué estamos haciendo, porque yo estoy de acuerdo nuevamente con el profesor Alexander, y es que no podemos seguir alfabetizándonos en conceptos solamente para presentar unas pruebas y para ser competentes en términos de ciudadanía, cuando en realidad eso no funciona. Y prueba de ello es que la construcción de ciudadanía y de tejido social parece un imposible en Colombia. En la actualidad, la principal relación entre la educación para la paz y la educación como sistema de transformación social es la Cátedra para la Paz, que a partir de la construcción de una nueva cultura política en el marco del posacuerdo busca una reconstrucción del tejido social y una formación de ciudadanía. Son los dos objetivos fundamentales de la cátedra, según la ley, el decreto que la reglamenta y las orientaciones pedagógicas. Como estrategia para lograr una paz estable y duradera, fundamentada en el cambio de la comprensión acerca de cómo tramitar los conflictos sin violencia. Es importante tener en cuenta que la Cátedra para la Paz es el primer intento nacional formalizado por incluir en la educación colombiana la paz como una materia transversal en todos los grados, desde kinder hasta undécimo. En esa medida, la propuesta merece ser revisada, en tanto que sus aportes constituyen un acercamiento a la posibilidad de cambiar estructuras sociales desde la base y desde la población de niños y jóvenes, que serán quienes construyan una cultura política en un escenario diferente, donde posiblemente los conflictos se puedan tramitar de otra forma. Esas dinámicas en las que se relaciona la construcción de paz y la educación necesitan ser revisadas desde las necesidades específicas de la nación, sin desconocer la diferencia entre el campo y la ciudad. Cuando se revisan los documentos y los lineamientos, pareciera que se desconoce mucho de lo que sucede en el país. Parece ser que el enfoque con el que se han estructurado los documentos base para la cátedra tienen un interés particular, y es dar cuenta de un requisito para. El requisito de formarnos para evitar conflictos tan graves como el que tuvimos con las FARC, que es el resultado del acuerdo. Por eso la cátedra viene de allí. ¿Qué se necesita y cuáles son los retos? Yo los retos los clasifiqué en dos: los retos del individuo frente a su formación como ciudadano y los retos institucionales de parte del Estado y de la sociedad. En los retos individuales, el reto fundamental es que los ciudadanos sean conscientes de su rol como individuos, como constructores de ciudadanía, desde valores como el respeto, la tolerancia y la equidad. Formarnos para la paz implica asumir el reto de pensarnos como nación, como proyecto, establecer objetivos que perseguir en cada una de nuestras acciones cotidianas, tener claros los roles de las instituciones del Estado y la relación entre derechos y deberes, asumir que somos una democracia y entender cómo funciona, asumir que tenemos que construir nación con cada una de nuestras acciones. Formarnos para la paz con conciencia territorial, ambiental y cultural, lo que implica asumir la formación básica desde otra mirada. Implica asumir que necesitamos formar a nuestros indígenas, necesitamos formar a la población afro,
Necesitamos formar a las mujeres, pero también necesitamos formarnos en las ciudades para entender que el campo no es lejano a nuestra realidad. Y necesitamos formar a los jóvenes en los colegios y en las universidades con una idea de nación completa y no fragmentada por regiones. Que entiendan que una situación difícil en el Pacífico colombiano es una situación que nos afecta. Que cuando se lleva al escenario de la clase el ejemplo del desplazamiento en Ituango esta semana, no haya comentarios como, bueno, yo estoy bien en Bogotá, mientras llegue a mi casa ya haya comida. Cuando logremos superar estas divergencias tan marcadas, podremos decir que realmente estamos en el camino de una educación para la paz y de una formación política. Los institucionales, entender que la educación para la paz debe ser continua, dinámica, activa y no debe restringirse exclusivamente a las aulas de clase. Debe ser un proyecto nacional. Asumir un compromiso real con la formación para la paz que vaya más allá de la formación de programas curriculares. Entender la paz como una política de Estado y no de gobierno. Asumir que la formación para la paz debe ser el centro del sistema educativo, por lo menos en un lapso de tiempo mientras el país avanza en el escenario del posacuerdo y sigue dialogando con los demás grupos ilegales. Dejar de pensar la paz urbana y la paz rural, pensar en una sola Colombia. Para eso yo pensaba en qué herramientas tengo si yo tuviera que formar a mis estudiantes para la paz. Como trabajo, soy estudiante del programa de bachillerato internacional, los profesores y los estudiantes compartimos un perfil. Y ese perfil tiene una serie de atributos que son los atributos del estudiante de diploma que me parece que necesitaríamos tener muy claros en la educación colombiana. Necesitamos buenos comunicadores, individuos con mente abierta, informados, reflexivos, cuidadosos. Fueron los 5 que extraje del perfil que me parece más interesante usar en el escenario de la construcción de paz y educación para la paz. ¿Por qué? Porque estos atributos llevan al estudiante a que todo lo que aprende en lo teórico, en esos temas de clase, lo lleve a la vida práctica. Cada una de las cosas que se supone los estudiantes que cursan el programa de diploma aprenden debe tener un componente práctico para su vida, que se les evalúa en unas asignaturas particulares y con unos requisitos especiales. Y en esa medida se supone que logran ser personas mucho más abiertas al diálogo y a la tolerancia en el mundo global. En esta medida yo tengo una bonita experiencia. Este año doy una clase que se llama Política Global y los estudiantes tienen que asumir el estudio de desafíos globales. Y en ese estudio de los desafíos globales, que son todos los problemas que tiene Colombia en el día a día, seguridad, problema con fronteras, migraciones, pobreza, son los 4 grandes desafíos, todos los 4 problemas que tiene el país. Cuando ellos van a dar cuenta de la evaluación sobre esos temas, no pueden dar ejemplos nacionales. Tienen que acudir a ejemplos internacionales. Y escucharlos decir con tristeza que todo lo que se les ocurre primero está en Colombia, me hace pensar que todos los estudiantes necesitarían una formación política en la que pudieran identificar los verdaderos problemas de su país. Y tristemente no todos la tienen. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo avalo y admiro profundamente el trabajo de los profesores de educación básica en Colombia, particularmente de los profesores de instituciones públicas en la ciudad y con mayor razón en el campo colombiano, donde es tan difícil educar porque no hay cómo, pero sí hay con quién. Y eso genera una incertidumbre grandísima para el profesor. En las ciudades las diferencias son marcadas y con todo y eso encontramos que la población más vulnerable tiene mayores dificultades para educarse y la educación no es para ellos un movilizador social ni un transformador de su escenario. Y curiosamente quienes reciben mejores niveles de educación como mis estudiantes, que
tienen, no porque yo sea su profesora obviamente, sino porque están en un colegio que les ofrece muchas cosas y sus familias les pueden ofrecer muchas más, no les interesa. Entonces, ¿qué hacemos con la educación para la paz en Colombia? Esa es una gran pregunta que a mí me queda abierta, y es que hay una posibilidad real en estos momentos que a mí me parece da una luz de esperanza, y es que el país pueda repensar seriamente sus dinámicas educativas. El profesor Alexis mencionaba en su documento y en su intervención que a qué área le dejamos la educación para la paz. A mí me parece que debe estar muy claro quién se hace responsable, pero debe estar presente en el día a día de la escuela siempre. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos vivir en paz como ciudadanos. Necesitamos transformar nuestras dinámicas cotidianas, y la necesidad de reconstruir el tejido social es cada día más latente en cualquiera de las situaciones que uno ve en las noticias o que ve en Colombia a diario. Solamente quiero dar un último ejemplo que me dejó pensando, y es con el incidente del médico que asesinó a 3 asaltantes acá en el norte de Bogotá, la discusión ética al respecto y la discusión política con los jóvenes da cuenta de que estamos sufriendo una repolarización de los valores, y es muy difícil encontrar la diferencia entre cuál es el deber ser y cuál no, y qué es lo correcto y lo moral y qué no. Y si seguimos así, y si vemos que, por ejemplo, los escenarios dados por el Estado colombiano para la formación, para la paz, son insuficientes y se quedan cortos, pues el panorama parece ser difícil para las generaciones futuras, y más difícil para nosotros aún, que estamos en la mitad entre quienes vivieron el conflicto y quienes aspiran a vivir sin él. Entonces, pues esas son mis inquietudes más que mis tesis a defender. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo algunas preguntas del público que me gustaría hacer, pero antes me gustaría saber qué tiene cada panelista que decir respecto a la posición del otro, ya que estamos hablando del entendimiento de los argumentos del otro, pues sí quiero ver cómo esa argumentación. Y después de eso, con las preguntas del público, sí quiero decir que en caso de que surja alguna duda o algo así, por favor levantar la mano para que mi compañero John les pase el micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo más que comentarios tendría muchos, pero voy a reaccionar a un par de cosas que escuché a Lorena y que creo que vale la pena reflexionar sobre ellos más en detalle. Y me voy a centrar en una palabra que ella utilizó varias veces, en la palabra conflicto. Me gustaría saber cómo percibes, cómo entiendes esa, no solamente como concepto, sino como práctica, como acción. El problema que me surge, digamos, lo pongo sobre la mesa, una expresión que tú utilizaste, utilizaste una expresión que para mí es muy problemática.
no desde el punto de vista académico, aunque también, sino sobre todo analítico para poder actuar sobre él. Dices, es que somos un país conflictivo. Esa frase, digamos, que para mí, digamos, encapsula varias de las cosas que, a las que te referiste cuando hablaste de conflictivo, digamos, de conflicto. El primer problema que me genera eso, digamos, la expresión es somos un país, porque esa generalización tiene, primero, grandes problemas en cuanto a, digamos, comunidad de análisis, pero también cuando uno dice todos o cuando dice ninguno, significa que todos quedamos metidos en la misma bolsa. Lo cual además ante eso genera una enorme dificultad, por ejemplo, de identificar quiénes son perpetradores, quiénes son víctimas, etcétera, etcétera, porque si todos somos conflictivos. Ahora, el segundo problema que casi que contradice el anterior, pero a ver si lo logro poner, es que yo creo que sí somos un país conflictivo. Entonces, tal vez la pregunta más bien es, y eso no es una expresión que tú has usado, sino que se ha usado mucho en la literatura colombiana, de muchas partes, pero aquí en particular, de que somos un país violento. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, yo matizaría, no matizaría, sino que diría que somos un país conflictivo como todo país, como toda sociedad, no muy distinto a otra sociedad, pero que para utilizar la expresión tramita el conflicto a través de la violencia. Esa es una diferencia que me parece importante, y me parece importante porque yo reivindicaría fuertemente el conflicto. Es decir, el conflicto me parece no solamente inherente a la construcción de cualquier sociedad, sino que una sociedad sin conflicto, esto es un lugar común, pues es una sociedad estéril, así de sencillo. Entonces, más bien el problema es, si el problema, y creo que hacías un comentario que me parece muy interesante, sobre que se estudian son los conflictos, cuando se estudia el problema, digamos, se hace la historia de Colombia. En general, cualquier libro que uno mire, digamos, no solamente Colombia, etcétera, hay un centro en el conflicto. En buena parte, si uno quiere, hay unas, o bien en una historiografía muy antigua en la que la historia es de reyes y ejércitos, o bien en una historiografía más contemporánea, y me refiero al, digamos, post, digamos, al marxista y a los anales de París, etcétera, en que se entiende la historia como una, si quiere ponerlo así, en términos marxistas, luchas de clases, etcétera, pero en cualquier modo en conflictos. Más bien la pregunta, o no más bien, yo la pregunta que haría es si podemos mirar, no evitar la historia de los conflictos, sino mirar la manera en la que se han tratado de solucionar o cerrar esos conflictos. Y yo recuerdo hace muchos años, yo creo que fue como en el 2002, Lissimaco, 2003, que se hizo una exposición en el Museo Nacional sobre la historia de los procesos de paz. Recuerdo que me dio Filo Medina y no recuerdo quién más, pero eso fue una cosa muy novedosa y muy interesante, porque no era evitando la historia de que este ha sido un país muy violento en el modo que viven sus conflictos, sino que uno podría contar la historia de la guerra de Colombia a partir de la historia de los intentos de paz de Colombia. Es decir, ha sido permanente, eso no, digamos, por ponerlo un poco coloquialmente, a Santos le sonó la flauta y lo hizo, en mi opinión, de manera muy hábil. Pero lo que hay es historias e intentos desde, podríamos dejarlo muy reciente, pero digamos, entrar en la, para ponerlo en la violencia de la segunda mitad del siglo XX, bueno, pues desde Rojas Pinilla, pero incluso, si uno quiere jalar un poco el argumento, desde los inicios mismos de la violencia. Entonces,
creo, mi reacción a las cosas que escuché a Lorena está este tema del conflicto. Es decir, yo creo que no reivindicaría y no llamaría a evitar el conflicto, y es más, el conflicto y la controversia como una herramienta pedagógica para la formación política. Es decir, como herramienta. En los estudios sociales de ciencia es una herramienta muy útil. Cuando uno trata de mirar, por ejemplo, cómo es que se construye la teoría del Big Bang, o cómo fue que se construyó la teoría de la relatividad, etc., digamos, la filosofía de la ciencia clásica, del positivismo lógico, etc., pues se concentraba en la teoría, en la manera en la que había consistencia entre las observaciones y las proposiciones, etc. La epistemología social, si uno lo quiere poner así, o los estudios sociales de ciencia, lo que hacen es mirar cómo es que fueron las controversias en el momento en que surgieron esas teorías entre los distintos actores, por ejemplo, entre los que estaban a favor del movimiento del Big Bang, los que estaban a favor del modelo estacionario, etc., y cómo ese conflicto finalmente de pronto se cierra, y se cierra de una manera que queda sentado un determinado modelo, en este caso de la teoría del Big Bang. Entonces, las controversias son unas herramientas metodológicas tanto para análisis como para desde el punto de vista didáctico, sumamente poderosas. Pero por supuesto, yo estoy hablando desde una posición que es muy sencilla. Ayer se lo decía a los profesores de mi hija, que es adolescente, que yo tengo una admiración profunda por los que son capaces de meterse en un salón de clases de 20 adolescentes. Eso me parece una gran valentía, pues, y yo les decía a los profesores, pues que a nosotros nos toca la parte fácil, o sea, nosotros ya no recibimos postadolescentes, o por lo menos una mitad de adolescencia, que me parece aterrador. Entonces, seguramente tú puedes hablarnos más de cómo es ese problema de tramitar los conflictos, cómo entienden los jóvenes el problema. Es decir, si para los más jóvenes, o para esos que son, de hecho, ahí se están empezando a formar más como ciudadanos políticos, de manera explícita. Si para ellos el conflicto es un conflicto, si para ellos el conflicto es un problema y quisieran vivir en un mundo sin conflicto, esa sería un poco la pregunta que te haría en tu experiencia. Bueno, y muchas gracias por la aclaración. Yo tomé conflicto para esta intervención de la manera en que creo se asume desde la Cátedra para la Paz, que es el intento oficial de educación para la paz en Colombia. Y el conflicto es la tramitación violenta de las diferencias. Porque buena parte de la teoría de Galton, que es la que respalda toda la construcción de la Cátedra para la Paz, dice que el conflicto es la tramitación violenta de las diferencias. Y en esa medida, yo estoy de acuerdo con usted, tiene una connotación negativa y hace que la diferencia deba ser eliminada. Y de hecho es una sensación que yo tengo y que he compartido con varios de mis compañeros del semillero, especialmente con Camilo, que tiene la identificación de los conflictos y de la resolución pacífica de conflictos en la cátedra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se nos dice que somos un país conflictivo, porque digamos que lo que se dice para llevar al aula es que Colombia es un país conflictivo, que ha tramitado violentamente sus diferencias. Al decir que es un país conflictivo, pues obviamente la visión de la violencia se reduce a lo que se quiera enseñar o a lo que se quiera contar de ella, ¿sí? Entonces, era más fácil o más conveniente decir que somos conflictivos a decir que somos violentos a la hora de formarnos para la paz. Porque decir que somos violentos implicaría asumir que debo explicar las razones de la violencia y que debo asumir ciertas posturas frente a ella. Entonces, digamos que en eso yo siento que la noción de conflicto no se toma en su amplitud, y se niega no solamente la controversia, profe, sino la discusión.
y se niega la diferencia también, ¿sí? Se niega la postura diferente y pareciera que se avala la idea de normalizar y de llevar ciertas igualdades de pensamiento en lo que se refiere a la construcción de paz. Entonces yo lo tomé, digamos, de la manera en que lo toma la Cátedra para la Paz. Yo sí creo que somos un país violento, más que conflictivo, y que los seres humanos por naturaleza somos conflictivos porque tenemos intereses diferentes y nuestras acciones no necesariamente son iguales a las de los demás ni tienen por qué estar de acuerdo con ellas. Yo creo que hay de fondo una idea no solo negativa, sino reduccionista de lo que es el conflicto. Y se pierde la posibilidad de entenderlo como una base para la construcción de paz. Precisamente porque desde donde yo he entendido el escenario de la cátedra, es un escenario temático, es un escenario de lo que usted bien llama alfabetización. Si lo quisiéramos entender como un escenario de habilidades prácticas para la vida o de formación del carácter del ciudadano, la noción de conflicto sería otra y podría ser una noción mucho más positiva, por decirlo de alguna manera, y sería una noción en la que podríamos vincular el diálogo y la escucha, que por ejemplo no está presente aquí y que no tiene, digamos, ninguna relevancia. Yo diría que es un bonito intento de un lenguaje políticamente correcto, porque hablar de violencia en el escenario de construcción de la Cátedra para la Paz pues no iba a quedar muy bien, no iba a sonar bonito ni iba a sonar convincente para el escenario de lo que se quería lograr, que era pues una cátedra de alcance nacional. A mí me parece que usted tiene razón y el somos un país conflictivo, que es una expresión pues muy cotidiana, muy del día a día, es una expresión que cae en el problema de lo que la cátedra siento que no dice del todo, y es igualdades basadas en que hay prácticas que se han asumido como únicas en el país, entonces es la tramitación violenta de la diferencia. ¿Qué siento? Siento que sí debemos nosotros en el aula de clase enseñar la posibilidad del conflicto, y ahí viene el compromiso que debe tener el profesor en el aula, pero también toda la sociedad al asumir la noción de conflicto y todos nosotros en el día a día. Para mí, en lo personal, el conflicto es una posibilidad y es una posibilidad de aprendizaje, no solo del escuchar al otro, sino del aprender del otro, del entender que las posturas diferentes y las diferencias incluso irreconciliables me hacen a mí ver otro punto de vista y me enriquecen, y en esa medida aprendo. Pero no siento ni veo que esa sea la noción que está presente en el intento de formación para la paz. Y frente a la última situación, profe, pues con los jóvenes en el escenario de una aula de clase, hablar de conflicto es muy complicado porque ellos se sienten conflictuados todo el tiempo. Entonces ellos se sienten en conflicto consigo mismo todo el tiempo, porque están entendiendo sus diferencias consigo mismos, están entendiendo sus diferencias con los otros, con sus padres, quieren ser diferentes y se sienten obligados a ser iguales. Aparte, tienen conflictos todo el tiempo con sus compañeros por ABC o de situación, que cuando uno revisa no son conflictos, son diferencias. Y son diferencias que en algún momento ellos van a tener que tramitar, no necesariamente con violencia. ¿Cómo lo entienden? Ellos en su, pues hablo de mis estudiantes, los que yo tengo en estos momentos y con quienes ya he tenido la oportunidad de compartir el aula de clase, sí se tiende a entender el conflicto como el resultado de una acción violenta. Es muy difícil hacerles entender que un conflicto tiene una condición también de posibilidad y de positividad, se pudiera decir de esa manera. Es un conflicto que se puede ver de otra forma. Muy difícil. Para ellos todo es un conflicto, profe. El día a día es un conflicto. El tener tarea es un conflicto. El llegar a la casa tarde es un conflicto.
que hoy hubo trancón y dormí menos en la ruta o más, es conflictivo, porque se considera que el conflicto es un problema y el problema es algo que tampoco hemos podido llevar de manera positiva al escenario de las clases. Entonces, un problema es algo a lo que se le huye también, ¿no? Entonces ellos equiparan el conflicto con problema. Eso es, digamos. Y sí es difícil estar en el aula con mucha gente. Pues divertido también. Bueno, yo, para terminar, yo tengo una cosita muy sencilla frente a la intervención del profe, y es que usted hablaba del hábito, de la generación del hábito y del hábitus. Usted hablaba del hábito, del hábito. Entonces, ¿cómo lograría un maestro de clase en Colombia la generación del hábito cuando tiene que cumplir con unos requisitos de formación académica que se le exige? Esa es una de mis preguntas, profe. Porque yo sí creo que la educación debe ir más allá del contenido. Y mi última pregunta es, usted habla de la alfabetización política, que no es lo mismo que la educación política. ¿Cómo lograr entonces que el país tenga ciudadanos bien educados políticamente, pero que también estén bien alfabetizados? Y que de tal manera, digamos, asuman la institucionalidad, asuman el uso de las herramientas legítimas del Estado, esa transición. Eso era. Bueno, pues la manera de hacerlo no la sé. He tenido, digamos, algunos ejercicios que me han parecido interesantes en los que he participado. Pero no, por supuesto que este no es el espacio para dar ejemplos de esos ejercicios, pero yo creo que si haces una pregunta central, tanto para esto como en general para el problema de educación, que es lo que mencionabas ahora lo volviste a mencionar, pero ya lo habías dicho antes, y es la dificultad de tener que enfrentar en algún momento los exámenes de Estado. Yo les recordaría, bueno, pues primero que aquí todos son expertos que trabajan en temas de educación, pero el Estado colombiano, es decir, el sistema educativo colombiano gubernamental es respetuoso de la autonomía de las instituciones de educación básica, media y superior. ¿A qué me refiero? Es respetuoso en la medida en que no mira qué es, cómo se está haciendo, etc. ¿En dónde es que mete la mano? En la evaluación. Bien, entonces no le dice a ningún colegio, usted tiene que utilizar tales textos. Usted verá cuáles textos utiliza, etcétera, etcétera. Sugerimos tales textos. Pero, por supuesto que hay una herramienta de cooptación que es el examen. Entonces, claro, eso va desde los colegios que se concentran fundamentalmente en que les vaya muy bien en el examen, no importa que no aprendan otra cosa, no importa que no tengan otras competencias, eso no importa. Yo no creo que haya muchos que hagan eso en realidad, pero sí los hay. Entonces voy a decir algo que me parece, ¿no? Creo que seguramente sonaría a subversivo dentro del Estado o dentro del sistema. Yo creo que el enorme desafío de una institución de educación, tanto superior, pero sobre todo media y básica, es cómo logran que sus estudiantes les vaya bien en las pruebas mientras que les enseñan las cosas importantes. Eso es lo que me parece más difícil, ¿no? Porque tengo mis reparos y mis dificultades en ser experto, ni mucho menos en algo que mencionabas, y es esta idea que sé que, o sea, no la voy a minimizar ni a simplificarla, porque sé que hay mucha gente muy competente, que le ha dedicado mucho tiempo a este problema de, por ejemplo, la paz en las aulas
y cómo se producen competencias ciudadanas o competencias para la paz. El problema es que con esas competencias eso está atado a estándares, y ahí hay un problema muy difícil, porque claro, competencias y estándares está finalmente agarrado al problema de evaluación, es decir, de algo que sea medible, y yo no estoy muy seguro de que uno el hábitus o de que uno el comportamiento lo pueda medir. ¿Cómo le mide uno a un hijo de uno, a una hija de uno, que si se está portando bien o no se está portando bien al final del día o al final de la semana? Creo que, por eso digo, creo que, y eso es lo más difícil, y por eso de alguna manera trataba de hacer alguna, por lo menos poner sobre la mesa esas dos componentes del contenido, que es lo que de alguna manera se va a medir, ¿no? Y en donde está el arte del profesor, que es en donde, puedo utilizar una palabra que también es muy problemática, pero en donde inspira. Yo estoy convencido por mi experiencia como profesor y como estudiante que uno le enseña poco a un estudiante. Me refiero a que uno puede pasar 2 horas sentado tratando de explicar cuáles son los puntos básicos de la ética de Aristóteles o de la teoría de la relatividad, etcétera, y por ejemplo, en física uno es muy poco lo que aprende en el salón de clase. Aprende ciertos trucos. ¿En dónde aprende? Aprende haciendo muchos ejercicios en su casa. Pero sobre todo, ¿en dónde realmente aprende y con quién aprende? Con el profesor que le abrió una puerta y una curiosidad por algo. Entonces, ahí creo que eso es a lo que me refiero con el arte de ser profesor. El arte que, y el ejemplo que yo ponía del profesor Federici, era eso. El profesor Federici fue una inspiración cuando salía de la casa, y estoy seguro que todos hemos tenido esa experiencia con algún profesor. Uno salía y decía, yo cuando sea grande quiero ser como él. No quiero saber lo que él sabe también, pero es que yo quiero ser como él. Quiero ser una persona que, recuerdo una vez, muchas anécdotas, pero yo recuerdo algunas frases. Yo recuerdo una frase una vez que nos dijo, después de leernos un poema, dijo, es que la razón por la que algunas personas necesitan de manera abusiva la droga es porque no han encontrado la poesía, porque si encontraran la poesía tendrían esa misma sensación de sensación sublime. Se supone que íbamos a estudiar lógica, se supone que íbamos a estudiar formas en que se construye una proposición, cuál es una propiedad reflexiva, cómo son las operaciones, qué significa, cuál es la diferencia entre un fraccionario y una división. Se supone que íbamos a otra cosa, y eso era lo que hacíamos, no era que nos echara carrera, ¿no? Porque entonces está el otro lado, el profesor que utiliza la cátedra para echarse un rollo muy poco riguroso, y que finalmente pues es muy divertido, pasa la tarde muy divertida con alguien, etcétera, pero pues es muy dudoso el contenido mismo. Y eso me da pie, y cierro con esto una cosa que dijiste, pero eso me da pie con un problema que yo sé que no creo que solamente los filósofos tienen y las filósofas tienen, sino también muchas otras ciencias sociales, y es cómo lidian con este problema de la emoción. Tú empezaste hablando de eso, hiciste referencia al romanticismo. Bueno, en realidad yo creo que es más amplio, es en general a la emoción. Y emociones hay muchas. La emoción puede ser romanticismo, puede ser ira, pueden ser muchos tipos de emociones las que uno puede generar. Y para ir a lo que estaba diciendo, es uno de los problemas que creo que tenemos con las emociones como categoría de análisis, es que se abusa del término.
Y pongo un ejemplo que se volvió de moda, realmente, por lo menos, yo nunca lo había oído tanto como en el último año. No es porque no estuviera ahí, pero nunca había oído tanto como en el último año la expresión de sentipensante del profesor Orlando Falsborda. Y lo escribió hace 40 años, pero de pronto lo volvieron a descubrir y volvió a aparecer utilizado alegremente. Yo me evité de manera deliberada utilizar el término sentipensante porque no estoy muy seguro de entenderlo y no estoy muy seguro que sea suficientemente claro la manera en la que está construido, pero no estoy diciendo que el maestro Orlando Falsborda no lo tuviera claro, sino que para mí no es suficientemente claro para poderlo poner acá. Entonces creo que ahí hay un tema de un, y bueno, esa sí era una expresión que quería poner acá en alguna parte, pero yo creo que hay un cierto populismo académico, y ese populismo académico precisamente es ese que pasa por, no voy a ponerlo muy, muy, pero estamos en la Universidad Nacional y ustedes me entienden, es ese que pasa por la, social bacanería. Entonces es chévere dictar cursos de cierta manera, la que no es divertido, hace payasadas, etc. Lo que pasa es que si uno con las payasadas o con los chistes está haciendo pedagogía, es decir, es un instrumento, entonces es muy poderoso, ¿no? Si no es eso, es una payasada. Entonces, bien, yo creo que por lo menos por el momento, digamos, reaccionaría a eso que me, digamos, que tú comentas. Hay una expresión que ya no me acuerdo si puse al inicio, pero es por si no la puse, quiero mencionarla, y es otra de esas frases que me impresionaron mucho siempre y son como de las que yo mantengo en la cabeza a lo largo de los años, porque así lo dijo una vez y no se olvida. El profesor Federici una vez, precisamente para expresar esta idea de hablando del problema de la simetría, el problema de cómo funcionan las operaciones, etcétera, etcétera, y hablando de la moral, dice que él definiría, claro, lo voy a parafrasear, no es que tenga apuntes de San Mateo, pero esto no lo tenía, pero dijo algo así como, parafraseándolo, una acción inmoral consiste en aplicar una regla de evaluación al comportamiento de otros distinta a la que se aplica uno mismo frente a las propias acciones. A mí me parece que de eso uno podría dictar un curso de ética largo, ¿no? Y no se dijo con una pretensión más allá de casi que de paso para ilustrar cosas. Entonces, pues creo que eso lo tienes tú más, tienes un mayor desafío, porque tienes la camisa de fuerza de que tus estudiantes tienen después que pasar un examen, de lo que nosotros tenemos ahí, sí, la autonomía total de que nosotros además vamos a ponemos el examen, que tiene también el problema de que los populistas académicos pues hacen los exámenes en tono de populismo académico, y eso va pues por supuesto en detrimento de temas que son muy difíciles porque son muy ambiguos y que requieren entonces ambigüedad. No puedo dejar de decir que yo tuve el gran privilegio de haber estudiado física y después haber estudiado y haberme dedicado un tiempo a la física, y comparto completamente la reflexión que hace Ernesto Sábato en el último libro, en el primer libro que él escribe, cuando se va a ir de la física, que se llama Uno y el Universo, de 1945. Es el libro que él escribe diciendo, ya he decidido que me voy. Y él se va de un mundo prístino, de
mundo sencillo. Y curiosamente tenemos la idea contraria, que lo que es difícil es estudiar física y matemática, etc. A mí me parece, de verdad, no lo digo por demagogia, me parece mucho más difícil, porque es mucho más ambiguo. Eso no significa que el mundo de la física, la matemática, y eso es a lo que me he dedicado a escribir mucho tiempo, eso no es un mundo incoloro, inodoro, etcétera, etcétera, puro, del mundo 3 de Popper, etcétera. Es un mundo también, digamos, sucio en el buen sentido. Pero me parece mucho más difícil tratar de escribir una cosa como esa y tratar de decir, bueno, cuando yo estoy diciendo paz, ¿de qué chorizos estoy hablando? Cuando estoy diciendo conflicto, entonces cada palabra que pongo me genera un problema. Los científicos duros, de alguna manera, tienen, bueno, eso es lo que dan de lo que se refiere con cuando habla de paradigmas o ciencias paradigmáticas y ciencias preparadigmáticas, etc. Cuando usted le dice a un físico masa, no tiene ni idea qué es, pero sabe cómo opera y sabe, digamos, qué preguntas no se hacen. Cuando usted está en un congreso de cosmología, si alguien levanta la mano y pregunta en qué espacio se produce el Big Bang, lo único que usted tiene claro es que ese no es un físico. No porque la pregunta no tenga sentido, sino porque los físicos se han puesto de acuerdo que esa pregunta no se hace. Lo que nos sucede a los que estamos haciendo ciencias sociales o filosofía o humanidades es que no estamos de acuerdo en que haya alguna pregunta que no se hace. Todas las preguntas son legítimas. Toda expresión, toda proposición y todo concepto es sujeto de controversia. Y eso me hace pensar que es mucho más difícil meterse a un salón de clases explícitamente con el problema de ciencias humanas o ciencias sociales que en física. Pero aún así creo que, por eso puse el ejemplo del profesor Federici, a quien muchos le tenemos. Y es un homenaje que esta cátedra, digamos, de hoy me permitió hacerle, no porque le haga falta, pero porque se le ha hecho pocas. Debo decir que hay una cosa que a mí me sorprendió, Raúl, me parece interesante decirlo también a un colega, sí, decir también a un colega que es sorprendente que estas vallas que han puesto para proteger las obras de la universidad, están todos los profesores de la universidad, está hasta mi abuelo, Leon de Greiff, que fue profesor ocasional de aquí de la universidad. En realidad, si hay una omisión que es preponderante, es la del profesor Federici. Yo he hecho el ejercicio de mirar todas las vallas de la universidad, nada más porque soy vecino y camino todos los días por la universidad en la mañana, y sistemáticamente he buscado en dónde está la valla del profesor Federici, en dónde está el edificio con el nombre del profesor Federici, una persona que inspiró desde Antanas Mockus hasta Rodolfo Llinás, porque para quienes no lo sepan, fue profesor de Antanas Mockus y fue quien le dirigió la tesis a Rodolfo Llinás cuando estudiaba en la Universidad Javeriana. Hizo una tesis sobre biología, sobre neurología, y alguien dijo, el único que se la puede dirigir es el profesor Federici en la Universidad Nacional. Entonces, eso para mí es el paradigma de un profesor, que es fundamental del TDI. Como bien decía el profesor Alexis, aquí todas las preguntas son varias y yo tengo 7. 3 dirigidas especial a un ponente en específico y 4 que van a cualquiera de los dos, por los dos. Entonces empiezo con esta, que es de Camilo Garavito y está dirigida a la profesora Lorena Riani. La pregunta es, ¿la violencia, así sea simbólica, es inherente a la institución escolar? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cualquier cátedra no es reproductora de violencia? Yo creo que sí, hay violencia en el aula, en muchas representaciones. El ejercicio del poder del profesor es violento en muchas
muchas ocasiones es una violencia simbólica. Afortunadamente ya sobrepasamos el límite de la violencia física en la mayoría de los casos, pero también hay violencia dentro de los estudiantes. A mí me parece que, y también en sus familias, entonces eso hace que la violencia esté inmersa en el aula de clase siempre. Yo creo que la cátedra o cualquier cátedra que se proponga parte de una estructura de poder que de alguna manera sigue legitimando ese escenario de violencia, que no debería pasar. Deberíamos ser capaces de ir más allá de esa resolución en el aula de clase, pero es que también es difícil. Es difícil porque por naturaleza nos resistimos a ser educados. Es decir, nos resistimos a cualquier escenario en el que se nos imponga un algo. Y en el escenario educativo se nos imponen saberes, se nos imponen conocimientos, y de una forma u otra el uso del poder por parte del profesor y de la institución sí llega a ser en algunos casos violento, así no se quiera, así no sea la intención. Esa me parece una pregunta muy interesante y me deja pensando también en cómo lograr, por ejemplo, que la Educación para la Paz entienda que deben haber otras dinámicas en el escenario del aula de clase que no sean violentas. Eso implicaría reestructurar todo nuestro sistema educativo. Sería muy complejo. Pero de hecho también, y aquí debo decirlo, hay violencia hacia el profesor. Entonces, en la medida en que hay violencia hacia el profesor, así este quiera o no, termina reproduciendo escenarios y prácticas violentas con el estudiante. Un ejemplo sencillo. Tú tienes que hacer vigilancia en el descanso y cuidar que los niños hagan A, B, C o D. Y a ti te trataron violentamente, o hay violencia para hacerlo, ¿sí? Hay cualquier tipo de dispositivo violento que termina siendo el profesor con el estudiante, lo grita. Quítese de ahí, salga ya, váyase ya, empezamos ya. ¿Por qué? Porque de una forma u otra se reproduce el modelo. Y es porque creo que hay una mala interpretación del poder y la educación. Y eso es otra cosa compleja para revisar. Gracias, Lorena. Gracias, Camilo. La siguiente pregunta es anónima y va dirigida para el profesor Alexis de Grey. ¿Cómo se abordan y se tramitan los privilegios con los que llegamos al escenario en el que esperamos consensuar las reglas de juego? ¿En este marco hay algo innegociable? Si a la persona que la hizo no le importa salir del anonimato, me gustaría de pronto preguntarle si la quiere reformular o explicarme un poco más. O de pronto ya se fue. O de pronto la vi sin marco por atrás, el chistoso. Bueno, no, entonces, a ver, yo quisiera más agarrarme con la segunda parte de las reglas de juego y lo innegociable. Porque es que ahí yo veo una cosa que es clave en todo esto, es dónde están, cuáles son los inamovibles en una educación política, precisamente porque se supone que nosotros debemos ser capaces de afrontar. Digamos, si estamos hablando de educación política y de democracia, pues en principio deben ser muy pocas cosas las que no estén permitidas dentro de esa discusión. Por eso puse ejemplos fuertes, pero puse ejemplos que son por un lado fuertes, pero además son grandes vacíos.
Por eso puse el ejemplo de sentémonos y hablemos de cuál es la ideología de los paramilitares. Porque lo que estamos viendo hoy en día es que tienen ideología, no eran simplemente un ejército a mano de la mano, un ejército de los terratenientes, etc. Esa es una versión que también es cierta, pero es demasiado simplista. Eso no explicaría la manera en la cual se ha comportado, no explicaría su relación con en algún momento el 40% del Senado, no explicaría una cantidad de cosas que lo que necesitamos es entender. Entonces yo creo que en términos de discusión, muy pocas cosas, y voy a poner, digamos, que son innegociables, pero si hay algunas. ¿Qué hace usted si tiene en clase a alguien que le dice o que tiene la tesis de que en el Palacio de Justicia no hubo ningún desaparecido? Pues usted no le puede decir, es que usted no tiene idea, usted no, etcétera, etcétera. Puede ser que usted piense eso, pero lo obliga a usted a ir a buscar cuáles son los argumentos que hay frente a eso y tratar de entender cuáles son los argumentos que está usando otra persona. Y claro, ahí hay un juego de retórica, porque el tema con, por ejemplo, el populismo, el que estamos viendo también, el de, que se dice izquierda, pero digamos del señor Maduro, o el de ultraderecha de Bolsonaro, es que el problema es que es una retórica tan sumamente etérea que es muy difícil encontrar un contraargumento, porque la manera en la que está construido el discurso dificulta, ahí sí, si ustedes quieren, o verificar o mostrar en dónde puede ser falseable la proposición que está utilizando. Es como, porque además está escondido detrás, pues las teorías de conspiración, y las teorías de conspiración, por definición, como dice alguien, es la historia de los imbéciles. ¿Sí? O sea, la disciplina histórica es entender la historia, y yo no lo pondría de los imbéciles, sino de los perezosos, ¿no? Es más fácil decir, qué sé yo, que Donald Trump es presidente de Estados Unidos porque los rusos le ayudaron a ser presidente, a meterse en un problema mucho más complicado, y es que sí, los rusos hicieron cosas, pero lo eligieron muchos norteamericanos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué seguramente va a ser reelegido? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos sin decir, es que los norteamericanos que lo reeligieron son unos, como dicen allá, rednecks, es decir, unos ignorantes campesinos del centro, pero los iluminados de Nueva York, de Chicago y no sé qué, ellos sí votaron por los demócratas. Bueno, yo creo que el problema con los mismos Estados Unidos, pero no ellos, los mismos analistas políticos no han sabido, porque no lo hemos hecho, interpretar esto, que en principio serían unos temas que, pues, ¿por qué vamos a hablar de la racionalidad que hay detrás de quien vota por Trump? ¿Qué es entonces innegociable? Yo creo que no hay ningún tema que no pueda ser sujeto de controversia, ninguno. Si quieren hablar sobre las discusión sobre la tesis que tuvo o que ha tenido muy controversial en Estados Unidos, contemporánea de un profesor en Harvard, creo, que cree haber demostrado que la capacidad intelectual de los afroamericanos es inferior a la de los blancos. No lo está diciendo un loco, lo está diciendo un profesor en Harvard. Eso no es que le dé la autoridad, pero entonces deberíamos sentarnos y decir, bueno, ¿qué pasa si lo dice desde ahí? ¿Cuál es la autoridad que tiene? ¿Cuáles son los datos que está utilizando? Ahí podemos hacer una cantidad de preguntas para desmenuzar y no siempre decir, ese tipo es un racista, que lo vamos a poner a parar de bolas. Sí, puede ser que yo tengo muchos temas, y a medida que uno avanza en la edad se da cuenta que cada vez le
queda menos tiempo para dedicarse a una cantidad de preguntas que uno quiere, entonces pues le toca ser selectivo, ¿no? Entonces hay batallas que uno da y hay otras que pues, no, uno considera que no, no vale la pena tener. Hay algunas que a mí no me interesan mucho, pero entonces, ¿qué es lo único innegociable? La violencia. Pero me estoy refiriendo, para no entrar en los detalles, digamos que no son detalles, pero digamos en el problema de la violencia simbólica, de la violencia, esas las tenemos que discutir. Pero acudir al dolor físico o mental para doblegar la voluntad de alguien o para eliminarla, eso es innegociable. Por supuesto que si yo hago, como hizo Antanas Mockus, a Serpa, creo, en algún momento, hace muchos años, y cojo este vaso y se lo boto por la cara a Lorena, eso es un acto violento, por supuesto. Pero es un acto violento distinto. Es un acto violento que tiene detrás una intencionalidad. Los budistas dicen que el tema de un acto no es el acto por fuera de contexto, sino la intención del acto. Eso es lo que dicen los budistas. Si yo tengo un esfero en la mano y me volteo y chuzo a Lorena y la mato o la hiero, es un acto violento, pero no es un acto malvado. Yo no tuve esa intención. Si yo en cambio tomo un revólver y le disparo, pero no le doy, eso es un acto malvado, aunque no le hubiera hecho nada. Entonces hay un tema que creo que es fundamental en el problema de la educación, y es la intención. ¿Para qué estoy enseñando esto? ¿Qué es lo que me interesa? Y sobre todo, tú lo decías hace un momento, ¿qué es lo que le interesa al estudiante? No es que me interesa a mí, yo veré cómo soluciono mis problemas, digamos, éticos o los que ustedes quieran, cómo me enfrento a ellos. Pero mi dificultad siendo papá de un adolescente, mi dificultad es cuáles son los problemas que a ella da cosa. Y me encantó algo que acabas de decir, me sirve mucho y entiendo lo que quieres decir. Y es que para un adolescente todo es un conflicto. Toda la razón, todo es un conflicto. Sí, yo le decía a mi hija, en uno de esos conflictos, no solo conmigo, sino sobre todo con mi hija, yo le decía, mira, y me van a perdonar la expresión, pero así se lo dije a mi hija, y no es que yo sea mal hablado con ella, mira, la adolescencia es una mierda. Si a mí me dijeran que tengo que volver a pasar por ahí, ni de fundas. Ni de fundas, yo no quiero volver a pasar otra vez por ese desgarre, ese dolor, esa angustia, esa soledad, esa sensación de que nadie entiende, etc. Para mí uno de los solaces que tuve fue ni siquiera El Lobo Estepario, sino Damián de Hermann Hesse. Para mí ese fue un libro muy importante, solamente porque de pronto sentí que no era el único que estaba sintiendo algo parecido, es decir, la compasión. Alguien, no soy yo el único loco, pero este problema del conflicto, yo creo que valdría la pena que le dedicáramos o le habláramos un tiempo a qué significa eso del conflicto, y sobre todo el conflicto, como decías en algún momento, el conflicto consigo mismo, ¿no? Porque gran parte de nuestro sufrimiento viene de ese conflicto con nosotros mismos, el conflicto. Ustedes vieron la cantidad de series de adolescentes que yo me veo tratando de entender a mi hija, ¿no? Yo espero que Raúl tenga cierto respeto intelectual por mí después de lo que estoy confesando, siga teniéndolo, pero yo he visto Stranger Things, yo he visto todas las series, algunas medio escondidas, tratando de entender a mi hija. ¿Por qué le gusta esto? Por supuesto, no porque mi hija esté en la serie, sino qué es lo que está viendo en la serie, por qué se siente identificada con tal cosa. A ver, como dice alguien, a ver si uno logra rascar donde pica.
Creo que alcanza a ver 5 minutos, porque me enteré que es a las 7:30 que se acaba de hacer. Una última pregunta, igualmente dirigida por el profesor Alexis de Grey, de la profesora Floremilce Seri, de la Universidad Nacional de Colombia. De Floremilce Seri. La pregunta es, ¿una educación para la paz y la democracia no debe pensarse necesariamente como una educación para la inclusión? Con las prácticas de injusticia epistémica que se dan en las aulas de clase de física y filosofía, ¿qué tantas mujeres querían parecerse a sus profesores de física o filosofía? Yo considero que esta pregunta también la podría responder igualmente Lorena, desde su condición como docente. Así que, siéntanse libres, bueno, en estos 5 minutos. Yo creo que sí debe ser una educación encaminada a la inclusión, pero yo creo que no solamente la inclusión en términos de género, sino la inclusión en términos étnicos, en términos sociales, económicos, debe ser inclusivo. A mí me parece que sí hay una fuerte injusticia frente al rol de la mujer en el aula de clase, y no solamente en disciplinas específicas como la que usted menciona en su pregunta, en la física, en la filosofía, en el escenario cotidiano del colegio. Se supone que los profesores hombres nunca están en primaria, por ejemplo, es un trabajo exclusivo para las profesoras mujeres. Yo tengo la fortuna de tener varios compañeros hombres en primaria y son maravillosos, es increíble, lo hacen mejor que una mujer. Entonces me parece que sí hay ciertas injusticias y también hay ciertas violencias legitimadas, como que, por ejemplo, las profesoras solteras sin hijos se supone tienen más trabajo siempre porque tienen más tiempo, y se ve en muchos escenarios. En el escenario de los estudiantes como tal también, a mí me causa mucha curiosidad y lo menciono como una intuición para responder su pregunta, porque el comportamiento de las mujeres frente a los niños en el aula de clase es diferente a cuando estás solas en un escenario de clase. Las mujeres cambian radicalmente, mientras que los hombres no tanto. Es algo que he venido observando y creo que viene de esas diferencias tan marcadas con las que hemos crecido socialmente. Entonces, es difícil, por ejemplo, para un estudiante que le gustan las ciencias puras encontrar en un colegio femenino un buen modelo a seguir. No porque tenga malas profesoras, lo aclaro, ni porque ellas no puedan ser modelo, sino porque se considera que su modelo debería ser masculino. Y también, caso contrario, los hombres, los niños que tienen marcadas intenciones de dedicarse a las artes, a las humanidades, se supone deben tener más un modelo femenino, por alguna extraña razón. Sí creo que es algo que pasa. Yo particularmente tuve muy buenos profes en mi colegio y creo que yo quise ser como mi profesor de filosofía en un muy buen tiempo y creo que estoy acá, pero es muy difícil, es muy complicado. Es algo que sí debe tener la educación para la paz, pero no como un tema de la cátedra, porque en la cátedra está como un tema, ¿sí? Sino como un asunto de respeto por la diferencia y que debe llevar a la inclusión. Yo creo que hay dos preguntas, profesora, que me parecen que están ahí, y no voy a repetir lo que dijo Lorena, porque en esencia, creo que está muy bien expresado. Sin duda, cualquier cosa que uno quiera hacer sobre educación política, no solamente paz, ¿no?, sino más amplia, educación política, en un país en particular como este, pero vuelvo y digo, hay que tratar de sacudirse un poco la excepcionalidad de Colombia. Es decir, claro, Colombia en donde es, digamos, excepcional en cierto sentido. Ha sido un país en guerra 60 años. Eso lo hace excepcional. ¿Sí?
que Latinoamérica, en América Latina no hay ningún otro país, y en el mundo no hay ningún otro país que haya mantenido un conflicto armado durante tanto tiempo. Lo estoy diciendo como fenómeno, no lo estoy diciendo como, no lo estoy valorando. Uno. Dos, y eso no lo hace único, pero esa es una característica importante. Un conflicto que no solamente político, sino donde hay una cantidad de actores muy, muy difíciles. Eso lo hace muy complicado. Segundo, atado con eso, pero que no se puede reducir a eso, es un país con una desigualdad profunda. Profunda. Es decir, no importa si somos el primero o si somos el quinto, pero es que si somos el quinto son, en todo caso, 189 países. Eso es una competencia en la que nos estamos ganando un premio muy doloroso. Es decir que si es que no somos el primero o el segundo, seamos benevolentes, digamos que somos el décimo. Ser el décimo país más desigual del mundo, si eso fuera, y estamos bastante, nos hemos ganado un puesto mejor en eso, pues si fuéramos el décimo ya es un país terriblemente desigual en un mundo en el que esa desigualdad cada vez se hace más profunda. Es decir, el debate en Estados Unidos en este momento, el debate en Europa, el debate sobre la globalización, y una de las cosas que explica a Trump es precisamente que esa globalización lo que ha hecho es concentrar la riqueza en un grupo muy pequeño, mientras que ahí la globalización terminó golpeando, no como se decía en los 90s, que iba a terminar golpeando a la clase trabajadora del sur y que eso iba a ampliar las diferencias con el norte, etc. No, hizo las clases trabajadoras del norte más pobres. Por eso es que Estados Unidos se cierra y se vuelve. Es decir, un problema de inclusión y de exclusión. Entonces, no tengo dudas de que ese es un tema y un desafío muy difícil desde el punto de vista de cómo se interviene o se dice, voy a poner un poco más amplio, ¿cómo tramitamos no solamente las diferencias, sino las injusticias sin recurrir a la violencia? Esa es una pregunta filosófica de fondo. Marcuse trató de, bueno, entre muchos otros, pero Marcuse, entre muchos otros, trató de responder, bueno, ¿cuándo una violencia es legítima? ¿En qué momento la revolución es necesaria y legítima? Y cuando estamos hablando de revolución, es revolución violenta. La teología tiene ese mismo problema, ¿no? El Vaticano ha tenido unas posiciones que a veces no es que sean ambiguas, sino que son un problema teológico profundo. Por ejemplo, ¿debió el Vaticano haber condenado de manera más clara y enfática al nacionalsocialismo a través del Papa Pío IX, que fue bastante ambiguo? Y si es así, entonces la violencia producida por los partisanos y la violencia, ¿cómo la juzgamos? ¿Cómo juzgamos el bombardeo a Dresde, que produjo el mismo número de muertos que produjo la bomba atómica en Hiroshima, desde alrededor de 100.000 personas? Entonces, también el mismo número que se murió en Hiroshima y Nagasaki murieron en Dresde, lo que pasa es que fue más graneado, ¿no? Entonces, eso es para decir, la violencia contra ciertos regímenes o la violencia frente a la justicia, creo que ese es un tema que me parece muy difícil, y es donde creo, como Lorena reportará en el taller que tuvimos hace ya varios meses aquí en la universidad sobre educación política, en donde la
el desafío de enseñar la emancipación es en donde es necesario transgredir esa norma que decía que es innegociable. Yo sé que me fui muy profundo a tal vez aún más, a una cosa más radical, que es el problema de la violencia, pero creo que pasa finalmente por ahí. Es el tipo de desafíos que uno va a tener y que tiene cuando tiene que dictar. Pero vamos a discutir el problema de la inclusión y de las consecuencias de la violencia sobre la inclusión. Entonces uno podría hacerse la pregunta si los 60 años de guerra, etcétera, etcétera, han producido mayor o menor inclusión en Colombia. Lo pongo como pregunta no retórica, sino una pregunta que uno podría hacerle a los estudiantes. Yo no sé muy bien, y ya se nos acaba el tiempo por lo que nos dicen, yo no sé muy bien, digamos, entiendo a qué se refiere tal vez con injusticia epistémica o, digamos, me imagino que tiene que ver con, digamos, con esa, llamemos, no sé si injusticia o autoritarismo epistémico, bien sea por parte de los hombres o bien sea por parte de los burgueses o bien sea por parte del Partido Comunista. Uno le puede poner el nombre que quiera, hay muchas formas de hacerlo, o la ciencia aria, hay muchas formas, pero aquí quiero decir que tal vez precisamente en ese principio de compasión creo que hay que estar muy de cerca a las víctimas más evidentes, pero también que hay muchos tipos de víctimas. Voy a decir una cosa muy controversial y espero que me lo entiendan, y yo tengo aquí una de mis heroínas, que es Sandra Harding, pues filósofa feminista de la ciencia extraordinaria. Hoy en día me aprecio de que la conocí hace un año y hemos tenido una relación intelectual interesante. Ya tiene casi 85 años, pero a lo que voy es, uno de mis problemas cuando un estudiante mío, o yo mismo, pero cuando un estudiante mío presenta una tesis, es que siempre, inefablemente, si no es evidente, alguien, normalmente una mujer, pregunta, ¿dónde está la perspectiva de género? Bueno, yo no tengo problema con eso, por supuesto, pero mi contrarrespuesta es, bueno, y en su tesis, ¿en dónde está la perspectiva de clase? ¿Y dónde está la perspectiva de raza? ¿Y dónde está la perspectiva? Yo puedo hacer varias perspectivas. Y sé que eso que estoy diciendo es muy controversial, pero es para abrir el tema de que hay muchas exclusiones. Por fortuna, la revolución más exitosa, que le ha costado muchas víctimas en todo el siglo XX, es a las mujeres. Es una revolución que ha sido formidable, formidablemente exitosa, y le falta todo. Pero eso es lo que le permite hacer esa pregunta. El caso de clase me sigue llamando mucho la atención, que es un clase, es una pregunta que cayó de modelo y se volvió una pregunta poco interesante, porque entonces uno queda tildado que entonces usted es marxista porque quiere hacer toda la explicación a través de la lucha de clases, y las clases en realidad no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso decía que el tema de inclusión es interesante. Sí, con el tema, tal vez no mencioné porque fuimos tres hombres los que salimos a estudiar física con el profesor Federici, pero por un seminario que se había hecho en el Colegio Italiano con otros colegios internacionales, entre esos el San Francisco Romano, es que se llaman las Pachas. Bueno, hubo una mujer que estuvo en el seminario y nos hicimos más o menos amigos, no sé qué, y finalmente en ese seminario, que duró un día, muy bonito, etc.,
Carlos Augusto Hernández fue profesor en ese seminario porque era sobre revolución científica y tal. Y esta chica en ese momento, mujer, Marcela, empezó a venir y también estudió física. Estudió física con nosotros, es decir, la conocimos ahí, se estudió. ¿Y por qué? Por el profesor Federici, porque era una persona que, digamos que inspiraba. Pero bueno, ese es un tema largo, amplio, etc. A mí no, lo fui mucho tiempo y ya no me interesa ser provocador per se. Me gusta y me parece importante poner preguntas difíciles, duras, encima de la mesa. Pero fíjense qué interesante que cuando alguien pone esas preguntas inmediatamente hay una crispa, hay cierta crispación adentro de este debe ser machista, o este debe ser para, o este debe ser de ultraderecha, o debe ser de ultraizquierda. Que es justamente ese inicio, cosas que discute tan bellamente Habermas y que vemos tan claro, y es que, y creo que a eso también te referías, la enorme dificultad que tenemos de despersonalizar la controversia. Entonces, la controversia no estaba por lo que usted dijo, sino por lo que yo creo que usted es, por lo que usted dijo, lo que dijo. Muchas gracias. Bueno, tengo una... Voy a aportar algo a lo que acaban de decir. De las 5 mesas que tuvimos, los 15 ponentes, solo 2 eran mujeres. Entonces, mientras siga presentándose esto, creo que siempre va a haber una mujer como yo que pregunte por la perspectiva de género en los espacios académicos. Y tengo una idea para estas 4 preguntas que quedaron pendientes y están ustedes decirnos si aceptan esta idea que estoy tomando yo sola y no he consultado con nadie del grupo, y es como pues aprovechemos el espacio de las redes sociales, de la página web, les podemos remitir estas preguntas a sus correos y ustedes las pueden responder y lo ponemos en la página web, en nuestro blog, y así las 4 personas que se quedaron sin respuesta pues buscan nuestra página web www.gascua.com. Muchas gracias a todos y todas por haber sido parte de este espacio. Gracias Lorena, gracias profesor Vigrey por haber estado aquí, y los invitamos a una copa de vino afuera. Gracias también al Departamento de Filosofía y a todos los que hacen parte de GASCUA.